Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Nuevo video gameplay de Silent Hill 3 que estamos jugando en el canal dentro de nuestra sección serie de terror. Así que aquí estamos con Heather, que bueno, nos dirigimos hacia su apartamento, que era este de aquí, si no recuerdo mal. No, 103, no, este de aquí que está en este pasillo. Y viene una escena muy importante que quiero que prestéis atención. Vamos a entrar. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should. Dad? Dad? Did you do this? You're late. But Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. Another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Bueno, chicos, tenemos enfrentamiento contra este bicharraco. No tengo munición de pistola, si no recuerdo mal. Efectivamente, así que vamos a darle caña con la escopeta. Toma. Venga, vente para acá, campeón. Uf, viene corriendo y todo, Quieto. A ver si le puedo matar con una patadita. Toma, patadita a las costillas, golfo. Abajo. Bueno, no creo que nos aguante mucho, ¿eh? ¿Dónde va? Buena. Esa no la has parado, ¿eh? Vale, ya sé que tengo que dispararle con una cierta distancia. ¡Uba! Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Bueno, no quita mucho, ¿eh? Vamos a dar vueltas. No, no te quedes sin munición, Hider. Condenada. A ver.
Vale, ha recargado. Buena. Toma. No sé cuántos impactos durará, pero no creo que muchos, ¿eh? Bueno. Ese no deberías habértelo cubierto. Ese. Just calm down? How am I supposed to do that? My father is dead. He's murdered. Get out. This is all your fault. If it weren't for you. I'm sorry. Then go. If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What'll you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. You think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm gonna do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. Look, I'll bring the car around back. Come out when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave anyway. Bueno, bueno, bueno. Importantes revelaciones que hemos visto en el capítulo de hoy, ¿eh? No hay nada especial acerca de la televisión o del vídeo. Vale. Teléfono nada, ¿no? Encontraré a esa mujer y haré que pague por lo que ha hecho, lo juro. Me pregunto si papá se enfadaría conmigo por pensar así. Vale, a ver en el baño si hay algo. Vale. Es el ropero, no tengo nada que hacer aquí. Es el cuarto de Heather, ¿no? Tengo una pistola aturdidora. Anda, mira. Una pila de pistola aturdidora. A ver. Pistola aturdidora.
Síndrome de Diógenes. Alto voltaje para liquidar a los malos, pero hay que tocarlos con ella y su alcance es muy corto. Uf. Vale, 4. Vale. Esta es mi cómoda, no tengo que cambiarla, la dejaré estar. Siempre llega la mañana, es obvio, pero cierto. Aunque si tus ojos están cerrados, siempre te parecerá que es de noche. Es la frase que Lebre decía en esta película. A ver, el último. Es solo el póster de una película. No recuerdo exactamente cuándo, pero creo que esta muñeca la compré en un mercadillo. Me sigue gustando, pero ahora mismo no me sirve para nada. Estoy agotada, pero no creo que este sea el momento de dormir. Además, Douglas debería estar afuera esperándome. Vale. No tengo que volver al tejado, ese monstruo ya está muerto. Vale. En la mesa hay libros. Sus habituales novelas de detectives. A mi padre le encantaban. No puedo contactar con nadie, ni con la policía ni con la iglesia. Vale, a ver si aquí hay algo. No tengo nada que hacer en la cocina, no tengo hambre. A ver, la nevera. Vámonos. Por aquí. Aquí es donde está ese edificio. No creo que tenga que salir. Vale, entonces necesitaré una entrada trasera. Una salida trasera, mejor dicho. De hecho, me dijo Douglas que la parte trasera, ¿no? Bueno, pues imagino que habrá una puerta aquí al final. Sí. Pues a ver dónde demonios está la otra salida. Bueno, sea esta. No tengo que ir arriba. Douglas me está esperando fuera. Pues entonces tiene que ser esta. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill, to look for a guy named Leonard, and he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You're cold? What's the deal with Silent Hill anyway? Used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I tell you, that's one screwed up town. My line of work? You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. Didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland.
What's wrong? You feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe your car sick. No, I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia, she tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. Huh? You see, the girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She can make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, the god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia is trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you. Tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. I'm 50-something years old, and I've never seen nothing like this. I feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital, okay? Roger.
Bueno, pues una escena muy reveladora, la que se nos ha mostrado. Vamos a hacer un guardado, que llevamos un buen rato sin hacer un guardado. Así que Heather no es más que el bebé que salió, bueno, que entregó a Lessa al final del primer Silent Hill y que Harry Mason crió como su propia hija, ¿eh? Increíble. Bueno, vámonos. Nuestro destino es el hospital. ¿Dónde estamos? Vale, os sonará el mapa, ¿verdad? ¿A qué suena? Sí, estamos en Silent Hill. Os sonará el mapa de Silent Hill 2, que lo tuvimos hace unos meses en el canal. Mira, está hasta el parque Rosewater, también está. Vamos a explorar un poquito la ciudad, aprovechando que, bueno, pues que es de día, que no estamos en ese lado oscuro. Parece que por aquí no puedo hacer nada. No me deja ni siquiera intentar abrir una de las puertas. A ver, oficina. Nada. Vamos por aquí. Vale. Parking Rosewater Park. Vamos a echar un vistazo ahí al parking este que tenemos justo enfrente. Pero tenemos la puerta cerrada, ¿no? Sí. A ver si puedo entrar por aquí. En este parque, en el Rosewater Park, es donde en Silent Hill 2 tuvimos. Mira, está cerrado, no nos deja. En este parque es donde tuvimos con Jane Sunderland, el protagonista de esa entrega, nuestro primer encuentro con María. Un personaje muy importante, ¿eh? En Silent Hill 2. Vamos a ver qué es lo que nos deja explorar. Sé que nuestro objetivo es el hospital Brookhaven, otra de las localizaciones clásicas de la saga, ya sabéis. Seguramente nos salgan las peligrosas enfermeras. Estoy en el lugar equivocado. Aquí me dice que no hay, que me dé la vuelta. Vale. Vamos a ver si por la misma calle donde estaba la posada puedo hacer algo. Vale, por ahí tampoco me deja ir. Vamos a entrar por aquí a ver. Vaya, está cortado. Está claro que yo creo que solo va a haber una ruta, ¿eh? Para llegar hasta el hospital. Que es por la calle esa que hemos visto. Nada por aquí. Vale. No llevo ningún arma puesta. Me voy a poner la katana. Por si acaso. Vale. Solo puedo seguir por la calle Nathan Avenue, la avenida Nathan, ¿vale? Y bajar por la bolera o por la gasolinera. Así que vamos por aquí. Eso es. Katana en mano por si se nos cruza algún bicho. Vale, por aquí podría entrar. Que entraría a la parte trasera de la posada, ¿no? De los. Bueno, de esta especie de hotel de carretera. A ver si hay algo por aquí. Nada. Una de las cosas que me gustaba mucho, por ejemplo, en Silent Hill 2 era explorar la ciudad porque encontraba muchas balas y bebidas curativas, pero aquí, por lo que veo, por ahora nada. Vale, aquí hay enemigos, perros. Perros que los quiero evitar. De momento. No tengo munición de pistola y no quiero gastar la munición de escopeta para derribar a los perros. Así que. ¿Por dónde voy ahora mismo? Vale. A ver, aquí hay algo. Una caravana, ¿puedo subir? No, me dice que no hay puertas, ni me la detecta, o sea que es que no me deja ni siquiera interactuar. No me dice tiene el cerrojo roto ni nada, directamente nada. Recupera un poco el aliento. Interactuar con nada, otro perro, este
y lo vamos a limpiar. Vaya, ya le tenemos aquí tocando las narices. Vamos a seguir por aquí, a ver dónde vamos. Si seguimos recto, vamos a la Sociedad Histórica de Silent Hill, pero seguramente me van a cortar la calle en un momento. No creo que me deje avanzar tanto. Yo voy a explorar un poco, a ver qué vemos. ¿Veis? Ahora no necesito estar aquí, no me deja continuar. Por aquí. Otro perro, ¿no? Al final te pego un catanazo. Como te pongas pesado. Vale, por aquí no hay nada. A ver si puedo entrar aquí. La puerta está cerrada. Vaya. Condenado. Te voy a cazar en una de estas. Vamos por aquí, a ver. Esta es la bolera donde tuvimos aquí en Silent Hill 2 con... Creo que fue con Eddie, un encuentro, que estaba comiéndose una pizza, me acuerdo. Y la bolera, la parte de atrás, daba con el club Heaven's Night, que era el local donde trabajaba María. Uf, más perros, tío. Es que no tengo nada de pistola, ¿eh? Se ha esquivado por ahí. A ver a ti, ¿por dónde te esquivo? ¿Cuántos perros hay aquí? La Virgen. ¿Y esta puerta qué? Cerrojo roto. Vale, genial. Aquí no hago nada. Pregunta. No te canses, Hider. El próximo que se me cruce le pego un catanazo con los dos. Macho, ahora está siguiendo todo el rato, tío. Vale, y otro de esos voladores. Venga, ya, toda la banda aquí. ¿Por dónde voy? A ver. Ah, el Heaven Knight. Ahí está, ahí adelante. Venga. Vamos a seguir. No tengo munición para tanto golfo. Vale, aquí ni nada. No creo que me deje el juego entrar en el Heaven Knight. Sería un puntazo, ¿eh? Si me deja entrar. Vale. Vamos a ver. Esta es la entrada del Heaven Knight. Anda, pues sí. Sí que me deja entrar, sí. Vale. A ver. Mira, munición para la escopeta. Genial. Ahora solo necesito munición para la pistola. ¿Qué es eso? Un folleto turístico. Lo había olvidado, pero es cierto. Silent Hill fue originalmente un lugar de vacaciones. Bienvenido a Silent Hill. Silent Hill, pequeña y tranquila ciudad turística a orillas de un lago. Le damos la bienvenida. Tómese un descanso en su ajetreada vida y disfrute de unas tranquilas vacaciones. Hileras de pintorescas casas antiguas, un magnífico paisaje montañoso... y un lago que muestra las distintas facetas de su belleza a lo largo del día, desde el amanecer al atardecer y la puesta del sol. Silent Hill le emocionará y le llenará de un sentimiento de profunda paz. Espero que su estancia sea agradable y sus recuerdos perduren siempre. Editor Roger Widmark. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? A ver, botellas, tasajo de ternera, un botiquín. Nada que no me vendría bien munición para la pistola, que no hay, por cierto. A ver, nada por ahí. A ver, esta puerta. Cerrojo roto. Bueno, pues parece que aquí ya lo hemos hecho todo. Vámonos. Vamos a ver si por aquí hubiera algo. Estamos llegando al hospital.
ese ruido. Estos bichos, paso de ellos directamente. A ver, por aquí enfrente. Brookhaven Hospital. ¿Se ruido? Atentos. Anda, nuestras amigas, las enfermeras. Uy, bueno. ¿Quién vas a dar tú con las tazas? Sin vergüenza. Hay otra, ¿eh? Vamos, acércate, sinvergüenza. Vamos, te voy a cortar en rodajas. Y aún así, macho. Fuera. Recupera un poco el aliento, Hider. Y vamos a ver cómo estás del palazo que te ha pegado. Aguantamos. Vale. A ver, necesito un mapa, me vendría muy bien, pero no he visto ningún mapa. Voy a mirar aquí, a ver. Cerrojo roto. Nada por ahí. Información. Nada tampoco. Vale. A ver, no tengo mapa de esta zona. Pues tenemos que ir mirando, venga. Vamos a empezar por aquí. Cerrojo roto, ya empezamos. Roto, 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 la virgen. Menos mal. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Mira, munición para la pistola, menos mal. ¿Qué dice? Sobre el escritorio no hay nada de interés. ¿Es un historial clínico o algo parecido? Es de un tal Leonard. Anda, ese es el tipo que ha ido a buscar el detective. Douglas, ¿será el mismo Leonard del que hablaba Vincent? Habitación S12. Voy a apuntar esto. S12. Vale. Presenta alucinaciones audiovisuales leves, inestabilidad emocional, ideas obsesivas. Posible esquizofrenia leve. Seguirá en observación. Muy bien. Básicamente tranquilo y dispuesto a cooperar con un fuerte sentido de la justicia. Pero, según los informes, se pone muy violento al sobrecitarse. El otro es de Stanley Coleman. Habitación S07. Normalmente pasivo y acobardado. También egotístico. A veces muestra actitudes y actúa con un apego obsesivo con respecto a una mujer en particular. Esto ha provocado incidentes violentos. Actuar con precaución. Curioso. Vale, del mapa no sabemos nada, ¿no? El mapa del hospital. Cerrojo roto. Y cerrojo roto. Vale, hay algo que llame tu atención, aparte de este documento. Nada. En la pizarra de Avileda hay cosas escritas, pero ninguna me interesa. Vale, es para afuera. Cerrojo roto, cerrojo roto, la virgen. Cerrojo roto, cerrojo roto. Y ahí no voy a poder ni entrar, vale. El ascensor no funcionará, claro. Ah, sí. Bueno, pero espérate un momento. Vamos un momento fuera. Abrimos puertas. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Tela, ¿eh? Esta está cerrada, pero se puede abrir. Aquí. Enfermeras, cuidado. Pero ¿cómo es posible si te ataca un espacio sin vergüenza? Cuidado. Ahí me han pegado un buen viaje, ¿eh? Estas quitan, ¿eh?
Mira qué ruido hacen, ¿eh? Escucha. Nitromenes. Vale. Vale, habitación C1. Voy a empezar con las de la parte izquierda. ¡Oh! ¿Esto qué es? Enfermeras a mansalva que me salen ahí. Me voy a tener que poner serio con esta gente, ¿eh? Me voy a tener que poner serio con esta gente. Equipar. Venga. Vamos para adentro. Hay que limpiar esto. Sí, sí. Vete. Qué palazo me ha pegado, si me rozas. La que queda ya está para el remate con la katana. Voy a aprovechar y la dejo recargada. Que es increíble, estoy dando y parece que no le corto su ataque, ¿eh? Mira cómo se venía, parece que le están dando un spam. Quieta ahí. Quieta, sinvergüenza. Sinvergüenza. Y está igual. Quieta. Creo que hay algo bueno. No me digas que no hay nada, simplemente tres enfermeras para hacerme quedarme sin munición. Que habré entrado aquí. Continuemos. C3. Cerrojo roto. Vale. No hay nada. ¿Esto qué es? En la pared hay muchas cosas enganchadas. Una galleta, un cepillo de dientes, una cuchara, una tarjeta de Navidad, un reloj. Fuese quien fuese, seguramente usó pegamento. ¿Pero por qué lo hizo? A ver. Hay una llave también. Hay una llave pegada a la pared. Me gustaría llevármela, pero está fuertemente enganchada. No puedo arrancarla. Bueno, si está pegada con pegamento, tendremos que buscar algún objeto. Algo así como un disolvente o algo así para poder llevárnosla. Bueno, ya volveré aquí. Cerrojo roto. Vamos con las habitaciones de este lado. Cerrojo roto. Cerrojo roto, muy bien. ¿Y esa es por la que vine o es esta? No. Vale. No creo que pueda entrar en el ascensor. Voy a mirar, a ver. No, no funciona. Y cerrojo roto. Y esta también estaba. Vale, pues este pasillo ya lo tengo totalmente mirado. Me quedaría nada más que mirar lo de la llave, ¿vale? Que de momento, como no tenemos el objeto que nos hace falta. Salimos al vestíbulo. Esta estaba cerrada. Yo creo que aquí he mirado todas las puertas. Creo, ¿eh? Voy a revisarla por si acaso. Sí, lo único que nos queda es montarnos en el ascensor. Aquí ya entré. No, no entré. Mira, nos quedaba esto. Vamos a mirar. Mira. Ahí he cogido el mapa, ¿no? Le he dado tan rápido que no. No, he cogido algo. A ver qué es lo que he cogido. Cuerno de papá. Cuerno de papá. ¿Qué demonios es lo que he cogido? A ver. Objetos. Armas. Suministros. Pues no sé muy bien qué es lo que he cogido. Hay un montón de distintos tipos de medicinas, pero ninguna parece útil. Creo que debería ignorarlas. Vale, esto sí es el mapa del hospital, ¿verdad? Efectivamente. Hospital Brookhaven. Vale, mucho mejor ahora, ¿verdad? Vale, ahí para guardar. A ver. Habitación de documentos. Vale, todo esto. Mira, me queda la visiting room, que no la he mirado. Por lo demás, ahí también lo tengo todo mirado. Vale. Cerrojo roto. No
No hay nada interesante en el estante, ni esparcido por el suelo. Vale. Bueno, pues buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Vamos a hacer un salvado. Y nada más, amigos, hemos llegado al hospital Brookhaven. Esta va a ser una localización dura, muchas enfermeras que abatir y algún que otro puzzle, ya os adelanto. Nada más, os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Por cierto, al próximo capítulo de este Silent Hill 3, ya sabéis, dentro de nuestra sección serie de terror. Os mando un saludo, cuidad mucho.